cuando pase la pandemia, allí estarán nuestros efectivos que cambiarán la forma de despliegue. ¿Por qué? Porque hemos trabajado mucho, no exclusivamente, pero mucho con puestos fijos de control. Si uno va por la ruta 8 allí a, por ejemplo, a Ceguá, pasa por Noblía, va a haber un puesto, o en Curtiseira rumbo a Rivero volviendo de allí. Entonces, esos puestos servían como lugar de control de temperatura, de sanitización de vehículos, sí, claro, etcétera, tomar de datos. Cuando empieza a tener una predominancia más importante el tema de seguridad, el puesto fijo deja de tener tanto valor, porque quien va a cometer un delito, si sabe que usted está siempre ahí, lo que hace es bypasearlo. Entonces vamos a trabajar más, y ya el Estado Mayor de la Defensa, yo le pedí al General Fajardo, que empiece a trabajar con los comandantes de las fuerzas en un rediseño del planteo, de la táctica que se va a usar para el control de fronteras una vez que pasemos la etapa de la pandemia. ¿Bajará la cantidad de personal que estará asignado? No necesariamente, se readecua la práctica, la misión que se cumpla, ¿no? El patrullaje.